Soy Carmen Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? ¿En qué palo es noticia esta tarde? Vamos a tener informaciones relacionadas al discrimen, al machismo, a la violencia que se da allí en la sección de voleibol de la Federación de Voleibol de Puerto Rico y su decisión. Quizás aquí con algunas distancias de los análisis del colega periodista. Rodrigo Otero Goico, pero así es esto. Yo voy a poner mi posición con relación a la decisión. ¿Y por qué a mí no me parece lamentable y sí me parece discriminatoria la expresión y la decisión de los hombres de la Federación de Voleibol? En el caso de la voleibolista que está embarazada y cuyo campea campeonato dejaron en hold porque... Supuestamente se violentó una de las disposiciones del reglamento de la federación. Vamos a hablar de planes médicos, de lo que los planes médicos dejan de hacer, aun cuando hace dos días una de las periodistas de negocios establecía que la cifra de ganancias de los últimos años de las eh, aseguradoras o planes médicos es récord. Vamos a hablar sobre eso y lo que dice la procuradora del paciente con relación a la negativa de esos planes de darle eh, el visto bueno a los viejos y a las viejas de este país para eh, acceder a sus medicamentos. Vamos a hablar también de una pérdida precisamente en el área de el Comité Olímpico de Puerto Rico en el caso del hijo de un colega periodista fotoperiodista Andy Simonet And Andro Simonet Andro murió y voy a darle las condolencias y sobre todo a magnificar la vida y hablar de celebrar la vida de este joven de 36, de 36 años que murió víctima de cáncer. Vamos a hablar también del municipio de San Juan, del municipio de San Juan y lo que no pueden hacer los guardias del municipio de San Juan y que está investigando ahora el comisionado de la policía. Porque lo menos que pasó es que hubo una trifulca en la placita Santurce y nadie metió las manos. Así es la cosa. Carmen Mercado Rivera fue la primera que llegó por ahí y se puntual. Mi vecino el doctor deja que lo vea. Buenas tardes familia bonita y de Los Ángeles desde Nueva York. Carmen Mercado dice, la lucha en el área de salud mental y la aprobación de medicamentos es eterna. Mi esposo está alto de odio para discutirlo con los planes médicos. Los planes de salud son los médicos del país. Es increíble ese asunto. Pero antes, como siempre, compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21, en su ATH Móvil, la Fundación Periodismo Siglo XXI. Recuerden, siempre recibe en la ATH Móvil, pero también en el, eh, el área de correo general. PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919 guión díganme si se está escuchando bien que esta tarde hice, esta mañana hice una prueba y se escuchó bien y díganme ahora porque no sé qué pasó esta mañana Bonita bajo radio en Twitter, Bonita bajo radio en Twitter recuerden, siempre estamos allí, también estamos en Bonita Radio en Instagram iBox, iTunes y Spotify. Siempre estamos allí como eh, podcast. Tipo podcast. Estoy hoy. Esto no está fácil hoy. Eh, tipo podcast. Allí estamos. Y en YouTube 24-7. También gracias a Buen Vecino Café, a la Cooperativa Abraham Rosa y a la Cooperativa de Vega Alta. Gracias, gracias por su auspicio. Bueno, se escucha excelente y con fuerza. Gracias, gracias un montón. Esta mañana, miren, no me pregunten, yo no sé qué pasó, yo sé que hice una prueba y salió todo bien. Vamos a hablar primero de la Guardia Municipal que dirige Juan José García, el coronel, ex coronel de la policía, ha sido coronel del área de San Juan, coronel del área de Caguas y Miguel Romero se lo llevó para la Policía Municipal. Y dice el coronel García que nada más y nada menos que ayer a las once y media de la noche hubo una trifulca. Pero miren, yo vi ese video y era trifulca y pico lo cubo allí. Esa mujer del traje anaranjado le dio palos, puño y bofetá a todo el mundo allí en la Placita Roosevelt. Perdón, en la Placita Roosevelt ya quisiera ella estar acá. No, porque aquí, aquí la sacan rapidito, aquí no es así. Eh, esta mujer aparentemente tuvo un altercado con su compañero o con la persona con quien andaba, la sacan del lugar, intentó entrar nuevamente y no la dejaron entrar. Y se formó el sal afuera y le dio a todo el mundo, a todo el que se metiera, incluidos los empleados de ese lugar donde ella trató de entrar, que es una de las barras que está por allí en, en la plaza. No hubo un solo policía municipal que interviniera con lo que estaba pasando allí. Olvídense de los estatales, los estatales estaban en Rincón, ahora están de vacaciones, porque gastaron, invirtieron 630 mil dólares de los, el pequeño Juan, exactamente, eh, a los policías de Rincón, o sea, que ellos son los que velan y, y criminalizan la protesta, pues no había un solo estatal. Estaban los municipales, pero no pasó nada. ¿Qué dijo el pequeño Juan? Como dice Norma Rodríguez, así le dicen, que se llevó arrestado a Roberto Giovanni de comedores sociales. Exacto, en la caravana comida para los pobres. Así es. Bueno, dice el, el pequeño Juan que están investigando a los policías municipales y que puede haber desde una amonestación hasta... Desde una amonestación hasta expulsión, porque los oficiales o supervisores de la policía que estaban destacados en la placita, fue el viernes, no fue ayer, fue el viernes, eh, no hicieron nada para detener lo que allí pasó. El comisionado, Juan José García Díaz, dijo que se reunió con los supervisores que estaban destacados allí y ordenó la investigación administrativa para fijar responsabilidades en el incidente. Obviamente, esto todo difundido por las redes sociales. ¿Qué pasó ayer el viernes? El propósito de la investigación. El resultado de la reunión de hoy es que estoy refiriendo a asuntos internos para que se haga una investigación administrativa. Hay que ver quiénes son los que estaban destacados en esa área, en la calle Roberts, y por qué no reaccionaron al alegato de petición del comerciante dijo que puede variar la sanción de una amonestación si se adjudica una falta leve podría haber suspensiones por días y si hubo una falta grave se puede determinar y probar que hubo incumplimiento del deber y una irresponsabilidad o responsabilidad de no intervenir podría haber hasta expulsión vamos a darle prioridad a esta investigación a mí me encanta cuando empiezan a decir que le van a dar prioridad a algo porque eso quiere decir que un poco la engabetan eh, pero vale resaltar que el plan de seguridad que se ha establecido para la Placita de Santur se ha rendido frutos anteriormente. Siempre hemos tenido entre 16 y 20 oficiales destacados. Esto no quiere decir que vamos a militarizar la placita ahora. Ah, qué interesante. No, claro, estamos, estamos de acuerdo, fíjese, coronel, estaríamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué usted tiene que establecer que allí habían antes buenos o que han dado resultados los planes de trabajo? Lo que no dio resultado. El viernes fue que allí hubieran 16 o 20 oficiales y no pasara nada y no intervinieran con nadie. Esa impunidad de la que estamos hablando, que cuando ocurre con el nivel de violencia que o los turistas o alguien en el país comete, ustedes no están, pero basta que haya una protesta para establecer que hay que arrestar a la gente porque están interviniendo con una obra en proceso, o están interviniendo con la. Con la seguridad de alguien, etcétera, porque son manifestantes que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Así las cosas en la placita de Santur se pasa esto y no hay un detenido, dice la policía municipal que está investigando. Eh, además de eso, yo sí quiero también traer lo que dice el departamento de salud que ha pasado que han dado por lo menos eh, 85 boletos relacionados a la violación de la orden ejecutiva que implementara el gobernador. El Departamento de Salud, son 16 boletos a negocios y 69 a personas. Hay una oficina de investigación en el Departamento de Salud que la dirige un tal Jesús Hernández y dijo... Que los boletos son relacionados al reglamento 9210 que estipula las medidas preventivas para el manejo de la pandemia. Coloco aquí las eh, embarcaciones porque ustedes saben que una de las alertas que se da con relación a las embarcaciones es que el Departamento de Salud va a hacer operativo y vigilancia alrededor de los callos y de todas las áreas donde se eh, reúnen personas con sus embarcaciones y. La orden ejecutiva es específica con relación a alguna eh, de estas... Eh, de estos eventos o de esta... Eh, congre de, de este congregarse de los boteros, como le llaman ellos. Eh, mayormente la, las multas han sido por el uso incorrecto de mascarilla, desinfección, limpieza de los establecimientos, evidencia de vacunación completada o resultado negativo, realizada 72 horas antes del negocio. Él dice que Llegan de día o de noche, están como los Reyes Magos, a diferentes tipos de negocios: barras, restaurantes, coliseos, colmados, cafeterías, etcétera, Áreas de gasolinera. Me llama la atención que hay diferentes lugares, entre ellos el Hotel La Concha, barras en diferentes sitios. Ahí identifico unos en Guainabo, también en Guainabo. Uno que. <laughs> tres en Guainabo, por lo menos. Eh, uno en Juana Díaz otros en San Juan y Salinas. Y habla del número de teléfono que supuestamente tanto el secretario del Departamento de Salud como los diferentes eh, oficiales del departamento han dicho que son los teléfonos a los que usted debe llamar para decir, para chotear, para delatar a aquellas personas que estén utilizando mal eh, la mascarilla o estén violentando alguna de las, de las, pre, de las eh, decisiones, órdenes que se tomó, instrucciones que se ha dado a la población a través de esta orden ejecutiva. Yo creo que llega de noche con gran cautela, dice Sandra García, sí, porque es que cuando dicen llegamos de noche y de día, pues me acuerdo de los Reyes Magos. Eh, a mí me parece que el Departamento de Salud tiene una gran oportunidad, en lugar de ser punitivos en darle educación al país. Yo recuerdo cuando aquí habían educadores en salud en el Departamento de Salud y se iban a los lugares donde se congregaba la gente en un momento dado, en la pandemia del SIDA, eh, que sabemos lo que le costó a la humanidad en aquel momento, y lo que daban era educación en salud. Asunto de salud pública. Iban a las barras gay, que, que en aquel momento era un problema, la estigmatización que había con relación al VIH SIDA y la comunidad LGBTTIQ. Pero iban a hacer un trabajo de educación. Porque a lo que se estaba enfrentando el mundo en aquel momento, igual que en este momento, era nuevo. De eso ha hablado Anthony Fauci muchísimo en este proyecto de. La vacuna, de la vacunación, no, de la pandemia COVID SARS-2, COVID-19. Y yo creo que eso es lo que pierde, en este caso, un proyecto como el Departamento de Salud, si tiene un, realmente un proyecto de salud pública para educar a la, a la población, más allá de ser punitivo y decirle, si tú no haces esto, te voy a multar o te voy a encarcelar, etcétera. Es el problema que tenemos de las visiones. Yo sé que el Departamento de Salud puede estar muy eh, frustrado por no solamente el, el uso de los diferentes mecanismos de prevención, por lo que no hacen los comercios, por lo que no hacen los comerciantes, eh, también por el efecto o el no efecto que ha tenido su sonsonete de la vacunación. Pero yo creo que más allá de ser punitivo, lo que deberían estar haciendo es mirando por qué el país, a pesar de lo, de lo punitivo que siempre se es en el proyecto desde el gobierno, no reconoce esa instancia punitiva y sigue insistiendo en violar la ley o en violar el reglamento. Me parece que pierden esa gran oportunidad de mirar su estrategia. Claro. Para eso hay que tener compromiso con el país, para eso hay que tener madurez en el proceso de la, de la estructura de una estrategia política y una estrategia de comunicación. Para eso hay que tener sobre todo compromiso con mejorar el proyecto de salud pública, que la experiencia nos ha dicho que ni desde el rosellato eh, del gobernador renunciante, ni desde la gobernadora Wanda Vázquez Garcet gobernadora sucesoral ni de la administración del 32% por Pedro Pierluisi, asumen esa, eh, ese portaestandarte del proyecto educativo relacionado con el peor momento de salud pública que vive el país y el mundo. No se supone que Kerr se asignó dinero para educación en relación a la pandemia, claro, claro. Usted ha visto las campañas, yo no las he visto. Yo he visto una al principio, nada más. Buenas tardes, dice Wilbert. Buenas tardes, Wilbert. Es un desastre, hay que tener humildad también, no se supone. Eh, el departamento de salud no tiene nada. El departamento perdió la credibilidad con los escándalos de corrupción y el pillaje que han tenido y tienen, dice Niabel Ramos. Se roban todo. Ese es el problema. Nadie les puede creer después de eso. Dice José Arel. Tú eres joven, en mi niñez Sanidad visitaba tu casa y te asesoraba en los peligros salubristas. En cada casa había una tarjeta donde el funcionario documentaba la visita. Yo soy joven, José Ariel, tú tienes razón, más joven que tú por lo menos. Pero yo, me, yo recuerdo esto por dos cosas. Porque Sanidad fue a mi casa en Country Club, no en los lugares donde vivía antes de bien eh, pequeña. Yo en Country Club estuve desde los seis años hasta que me fui a los... 19 años. Eh, es que Sanidad tenía una división que era manejar todo aquello donde habían animales. Y mi vecina de atrás, doña Santos, jamás se me olvida, tenía puercos en su casa. Y obviamente mi mamá, que era, estaba todo el tiempo muy pendiente al asunto de la limpieza, no podía manejar no solamente los gritos de los lechones, sino el asunto. Eh, de, de, lo, de los olores y de las pestes, etcétera. Tenía un criadero Doña Santos allí, pues si ella venía del campo, pues ya pensó que en la urbanización iba a poder hacer lo mismo. Eso, eso es historia. Y Sanidad fue a mi casa. Y no solamente dejó la tarjetita, jamás se me olvida. Después fue todos los años a manejar el asunto de si nosotros teníamos alguna enfermedad relacionada. A Doña Santos, definitivamente, le, le eliminaron. Eh, el criadero de Puercos, y eso fue, no nos habló por el resto de su vida, hasta el día que se murió, nunca nos hablaba. Pero bueno, eso era lo que tenía el Departamento de Salud, pero eso ya no existe. Y después se preguntan por qué uno le tiene que dar al sonsonete de que el Rosellato padre. Pedro Roselló González destruyó el único sistema de salud que era modelo en el Caribe y en las Américas. Lo destruyó. Lo más seguro lo usaron Luisito para los premios. En algún momento explotará dónde fueron a parar los fondos CARES. Ah, definitivo. Y ya veremos la ristra de gente acusada. Doña Santos y Padua. Eso era cuando existía el Departamento de Salud. Se perseguían las enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y la tuberculosis. Exactamente. Bueno entonces vayamos entre eso de el secretario del departamento de salud y esas informaciones de las multas etcétera yo me cuestiono el silencio y yo le voy a poner la penepocueva. cueva allí está metido el secretario de salud en la penepo cueva y no quiere que nadie que no sean los medios tradicionales algunos lo entrevisten donde él se sienta cómodo donde no le hagan preguntas difíciles qué pena qué pena secretario pero bueno usted sabrá eh, de ahí dice Cintia con mucho menos dinero el departamento de salud hacía mucho más exactamente eh, Puerto eh, pu Pedro Rosayo el artífice de la destrucción del departamento de salud cierto lo destruyó así es eh, yo tengo que hacer esta nota una nota triste para todos los que conocemos a andrew. yo conocí a andrew en el periódico el nuevo día para donde trabajaba su padre. andrew fue este joven eh, que hizo un trabajo alrededor de el proyecto eh, de los bolos en puerto rico. Eh, Ganador de medallas. Andro murió a los 36 años después de estar batallando un rato con, con el cáncer. Me parece que las palabras, <coughs> y acá vaya mi solidaridad y mis condolencias a Andrew, Andrew Andy Simonet, su padre, y Lucy Ardín, su madre, a quienes conozco hace muchos años, después de estar. Muchos años con ellos trabajando eh, en el periódico El Nuevo Día. Las palabras de la que fue, la que es eh, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Quisiera eh, compartirla con ustedes porque me parecen las mejores palabras. Eh, en este momento. Y es que. Dijo, eh, lo que dijo Presidenta de Comité sobre Andro, estoy aquí tratando de buscarlo porque es que lo, lo vi y, y no, <coughs> aquí está. Dice la Presidenta del de Comité Olímpico, eh, Sara Rosario, hemos perdido un gran ser humano y competidor. Andro fue un joven que nos enseñó los beneficios de tener una mente fuerte, positiva y perseverante. Fue un jugador apasionado que usó su experiencia como fotoperiodista en poner el enfoque en los palos y hacer de sus tiros de oro para Puerto Rico. Que en paz descanse Andro Simonet y mi condolencia y mi solidaridad con su familia. Eh, yo creo que la última nota que quisiera traer tiene que ver con lo que dijo hoy la... Eh, procuradora del paciente. Edna Díaz. Edna Díaz, procuradora del paciente, dijo hace unas horas que uno de los problemas más grandes que tiene el sistema de salud de Puerto Rico con relación a tres aseguradoras o planes médicos que hay en Puerto Rico, es el asunto de la, de, de la negativa, de la denegatoria de los medicamentos, sobre todo en casos de personas de edad avanzada. Y habla específicamente de la compra-venta de planes médicos o aseguradoras de recientemente. Ustedes saben que por lo menos Triple S fue comprada por una de esas aseguradoras de Estados Unidos. Nosotros seguimos bien de cerca lo que está pasando. Está bien pendiente a esas transacciones. Y dice, los planes médicos se han, se han vuelto muy onerosos y su oficina no da abasto con las querellas de pacientes. Esto es importante porque pensaríamos que en Puerto Rico no hay nadie que maneje este asunto. Yo quiero que ustedes sepan que por ley la procuradora del paciente, en este caso que es una mujer, Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, fue procurador del paciente cuando la administración de Luis Fortuño. En este caso, Edna Díaz dice claramente, y yo le reitero, que la oficina de ella es la que atiende estos casos contra las aseguradoras cuando usted tiene alguna querella. Las denegatorias de medicamento por ser excluidos en el formulario encabezan la lista de quejas seguidas por otras vinculadas a trámites o servicios que los planes médicos o proveedores rechazan. Rechazan honrar. Eso, entre otras cosas, y yo he escuchado mucho esto. Le enviaron una prueba tal. El médico envió esa prueba. El plan médico se la cuestiona al paciente y se la deniega. Le cuestiona al médico, que es el que se supone que tiene la pericia para que usted haga, tenga o no tenga o se exponga a un procedimiento. Lo mismo pasa con los medicamentos. Ah, ese no te lo aprueba el plan. Pero ven acá porque... Ah, no, porque está ahí como que no lo aprueban. Cuando usted mira bien, ¿por qué es que no lo aprueban? Porque es costoso. Esto lo dice la procuradora del paciente. El año pasado, 1.190 personas pidieron la intervención de la oficina por el tema de los medicamentos. En el 2019 se querellaron 1.980 personas. Fíjense, 10 más este año. 10 más en el 2020. Según Díaz de Jesús, la querella es el procedimiento formal que acoge la oficina con la expectativa de que la aseguradora o proveedor atienda la situación. Antes del año pasado, donde se produjo una reducción en servicios médicos como resultado de las restricciones impuestas para combatir la pandemia, la oficina, la procuradora del paciente, atendía 9.634 llamadas, 364, perdón, recabando ayuda. En junio y julio pasado, esto es sobre la transacción Kinderhook Industries y Guy Well compraron Medical MCS y Triple S. En este momento, para que ustedes tengan una idea, esto de las denegatorias, y me parece importante contextualizarlo, esto que hablamos de procedimientos, que la procuradora del paciente dice, mire, me llegan las querellas por procedimientos que no aceptan y por los medicamentos. En este momento, las ganancias de las aseguradoras de los planes médicos fueron récord. En los pasados 10 años la transformación del sistema de seguros está ahí. El año pasado esos cambios que se hicieron a los al sistema de seguro médicos le supusieron un redu una reducción de primas de 256 millones en ganancias netas a las aseguradoras. Esto dicho por la oficina del comisionado de seguros. El mayor volumen de primas suscritas en 22 años. 9540 millones en prima. Sin embargo, una vez la pandemia sirvió para encerrar los pacientes en sus hogares, el año 2020 fue el, más, el mes más bajo en el pago a proveedores, 7649 millones o el 80% de la prima suscrita. ¿Quiénes están ahí? MMM, que la acaban de vender. Los dividendos pagados a las matrices y a los accionistas entre el 2017 y el 2020, escuchen esto. 47 millones de dólares. MMM MultiHealth, quiere decir la reforma, 19 millones de dólares en dividendo. Triple S Salud, 115 millones de dólares en dividendo. Triple S Advantage en negativo. MSS, MCS, 174 millones en, en dividendo. Molina Healthcare, 60. ¿De qué estamos hablando? De 435 millones en el 2020. 75 centavos de cada dólar que se pagó en prima fue para seguros de salud. MMM, como lo dije, Triple S y MCS, tienen un total del 78% del mercado. ¿Y cómo es que me dicen, miren, esto es Puerto Rico? Yo no me quiero imaginar los números de Estados Unidos. Porque como hemos hablado antes, si en Puerto Rico un plan de salud para una persona saludable cuesta 325 dólares mensuales con medicamentos en Estados Unidos, y este es un plan bueno, un plan que cubre... Todo. En Estados Unidos, una persona puede estar pagando 900 mil dólares de plan médico y le cubre el 60%. Tiene que pagar un 40%. Yo no me quiero imaginar los números de los dividendos. Yo nunca voy a olvidar. Cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, yo tuve, se me disparó, qué raro, en esta profesión. Un problema de hipertensión. Y en aquel momento, todavía, hace 16 años, yo tenía 40 años. En aquel momento los planes médicos te rechazaban una cubierta por condiciones preexistentes. Y yo ya tenía hipertensión. El presidente de es en ese momento que se estaba jubilando, se llevó sobre 4 millones de dólares en pago ante su jubilación. Y nunca me voy a olvidar porque me acuerdo un día que se lo dije así, tranquilamente, en una actividad eh, privada en que yo estaba y alguien me lo presentó. La persona nunca me lo perdona porque yo le dije dos o tres cosas. No, las aseguradoras lo fastidian tratando de que cambien de compañía, dice Albert Torres. Vendieron el Triple S a un plan de la Florida en una cantidad de millones bien altos. Además, tiene razón con los costos de los planes médicos en Estados Unidos. Es una cosa increíble. Yo tengo amigas y amigos allá y realmente no sé cómo funcionan. En Nueva York hay una, fam una familia de cinco personas para tener una cubierta de por lo menos un 80%. Paga 54 mil dólares de plan médico al año. A ese nivel. Te venden comida chatarra que te ponga obeso y diabético y después te llegan las medicinas que te pueden ayudar. También es así, Robert Baldwin. Saludos, Robert Baldwin. Y yo los voy a dejar temprano hoy. Recuerden, estamos en bonitaradio.net. Allí ustedes están siempre. Ah, pueden donar a través de PayPal tarjetas de crédito. Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio en Spotify, iBox y iTunes, Podcast, en YouTube, siempre estamos allí a través de nuestro canal de YouTube. Y gracias, a Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Mañana les voy a traer un poco de resumen de cómo hemos utilizado o cómo estamos, porque es ahora que hemos empezado a utilizarlo, el dinero que nos ha llegado gracias a las eh, contribuciones de ustedes, tanto a la Fundación Periodismo Siglo XXI como a Bonita Radio a través de su corporación Onda Virtual. Porque es importante rendir cuenta. Quiero que sepan que este espacio donde estamos, estamos eh, gestionando desde el próximo jueves unos cambios, eh, más allá de físicos, son cambios técnicos para seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, tanto con Verónica, la técnica, como conmigo y con todas las personas que pueden venir en algún momento aquí, sea un poco más cómodo además. para también sacarle provecho a este espacio que tenemos mañana. Les voy a traer un breve resumen para que ustedes vean que con un poquito aquí y un poquito allá, una hace todos los días a beneficio del periodismo que queremos traerle a nuestras audiencias. Éxito. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo último. Hasta entonces. Buen provecho y que descansen.